les hemos notificado que tienen el plazo de 3 días para poder poner sus unidades a circular. El gobierno ha dado un ultimátum a los empresarios en aras de normalizar el servicio del transporte público que tras el inicio de la llamada nueva normalidad está operando de manera irregular. Hay un contrato de concesión con cada uno de los transportistas. Ellos tienen que respetar ese contrato de concesión y si no, incluso podemos caducar el contrato. Nadie puede ser obligado a ir a trabajar sin su justa remuneración, dice la Constitución en el artículo 9, ¿verdad? Y hay otras leyes secundarias que también establecen de que debe haber un equilibrio financiero y económico y hoy por hoy las empresas no lo tienen. Y es que desde el lunes que las unidades comenzaron a circular, el servicio no ha sido al 100%. El gobierno y los empresarios manejan sus propias cifras de los buses y microbuses que estarían circulando. Máximo un 15%. Lamentablemente, el otro 85% hemos estado haciendo todos los esfuerzos para poder hacer el reinicio de operaciones, pero no ha sido posible. Nosotros hemos detectado el total de las unidades del transporte colectivo que el 70% está dando el servicio. Para solucionar sus problemas financieros y volver a operar a un 100%, los empresarios han puesto sobre la mesa del Ejecutivo alternativas, entre estas, aplicar una tarifa técnica al pasaje, algo que desde el gobierno no está en discusión. La tarifa sea técnica y que el subsidio o compensación vaya al usuario. No va a haber aumento de la tarifa. No va a haber aumento de la compensación, pero les hemos ofrecido ciertos apoyos. ¿Cuáles son esos apoyos? Con el banco hipotecario se les ha ofrecido una ayuda. Se va a delimitar con cada uno de los empresarios el tipo de financiamiento que se les va a dar a cada uno. Ante este impasse entre el gobierno y los empresarios, Obras Públicas asegura que la última palabra la tiene la Asamblea Legislativa y es que dicen deben aprobar la ampliación de la entrega de la compensación a los empresarios. Para Tele 2, Raquel Herrera.